Hola chicas, ya se acabó el mes de junio, así es que aquí les traigo mis compras que hice durante todo ese mes. No es mucho, solo son unas cuantas cosas de ropa y accesorios. Espero que les guste y empezamos. Empezamos con Agassi. En Agassi compré esta blusa en tono como amarillo verde, que está súper fresca. En la espalda trae un moñito y queda como destapada. Está muy bonita y muy fresca porque está haciendo mucho calor. Ahorita me estoy derritiendo, vean. Costó $17.50. ¿Qué otra cosa? Este pantalón en color menta, que está súper skinny. Y tiene un color bien bonito. Bien, bien bonito. Y salió a 24. $4.50 y lo compré en talla 7. La misma blusa que les enseñé al principio, como amarilla, pero en azul. Ya saben que yo en todos los videos les digo, tengo que tener todo en este color, y si lo veo me emociono y digo, ¡ay! Mi color favorito, y lo compro. Es esta. También trae, estos son los que les digo que se amarra por la parte de atrás. Queda súper bonito, costó $17.50 también, así, en talla pequeña, chicasmo. Al lado del pantalón vi esta blusa en color menta, que también me gustó mucho. Está súper fresca y bien bonita. Y costó $15.50 en talla chica también. Está muy fresca y muy livianita. Ahora vamos con H&M. Ya te ganaste un pantalón de cebra, pero los vi en Hot Topic a $40 por así. Oh, un avión. Y no sabía si realmente me lo iba a poner. O sea, lo quería comprar, pero no estaba segura cuántas veces me lo iba a poner, o si me lo iba a poner, o con qué color me lo iba a poner. Y aparte no me gustó cómo me quedó. Y encontré este en H&M que cumplió todo lo que a mí me gustaba en un pantalón. Porque yo soy muy difícil para comprar pantalones. Me tienen que gustar mucho, me los tengo que sentir súper cómoda. Si no, no me gustan los pantalones. Y este me lo sentí súper cómodo. Y está súper bonito. Tiene un estampado bien bonito. Es súper skinny. A mí me encantan los pantalones bien skinny. Y está así. Lo compré en la talla 5, sí, de 5, y me costó $10. $10, súper barato, ¿no? Y está súper bonito. Ya me lo quiero poner. ¿Qué más compré? Esperen, se me cayó una blusa. Disculpen mi tiradero de atrás, pero es que ahorita tengo todas mis compras y tengo todo así por ningún lado. Compré esta en H&M, que no me lo podía creer cuando vi el precio. Dije, no, eso es mentira, es un precio demasiado barato. Pero sí, otra vez digo cuánto costó. Es negra, es más, más larga de abajo, de atrás que de delante, con cuellitos, súper bonita y súper fresca y cómoda. Costó $4. Yo, ¿qué? $4. Increíble, ¿no? Y esto lo compré en talla 4. Ahora vamos con Forever. En Forever compré esta, que ya me lo habían visto en mi outfit de colaborativo de verano, estampados Forever. Esta. Súper también fresca. Ahorita es de mis favoritas esta. Esta es la que traigo, me encanta, porque son bien, bien frescas. Y esta costó $8. También compré esta, que trae flamingos de colores. Es negra con flamingos de colores. Trae aquí un monito. Y está bien bonita. Esta costó $17.50. Por haber la compré talla chica. Y había muchos suéteres. Ya sé que estamos en verano y que ahorita, como les digo, me estoy derritiendo de calor. Pero no podía dejar de pasar ver tanto suéter y no comprarlos a ese precio, porque aquí siempre hace frío, es muy raro el día que hace calor. Entonces, ya que los vi a ese precio, dije, los tengo que comprar, los que me gustaran, claro. Y me gustó este suéter, es en tono gris,
Es muy calentito, muy, muy calentito. Y trae toda la espalda destapada. Así es que el otro día estaba lloviendo, porque aquí el clima está loco. O estaba lloviendo y traía mucho frío. Y me decidí poner este, pero sin playera abajo. Y se veía bien bonito. Es así. Es un gris como con blanco. Y este costó $8.50. En talla chica. También me encontré este de como leopard, jaguar print. Y este costó $9.99. Y es así como más delgadito que el otro. Y está bien bonito. Ya quiero que haga frío. Y en verdad ya quiero, porque a mí me gusta el calor. Me pone como... como no de malas, pero no me gusta. Este también. Que este no es como suéter, porque está transparente, pero yo ahorita no me lo pondría, entonces hace mucho calor. Es como brillosito, es como gris, con blanco y los filitos verdes neón. No se alcanza a apreciar mucho. Pero este costó $7.99. Este es de mis favoritos. Es rosa fuchsia con... es como abiertito, como con agujeritos y con brillitos. Está bien, bien bonito. Y me costó $8.99, también Forever. Ahora en Aeropostal compré esta blusa verde, que no tenía ninguna blusa verde, casi no tengo blusas verdes. Y como también les digo, está súper fresca, a $6. Está así bien bonita. La misma blusa en negro con blanco. Este ya me lo puse. En sí ya me puse las dos. Este me lo puse con zapatos amarillos y la otra con zapatos verdes. También ahí compré estas dos que me gustaron. Es así por adelante y por detrás. Viene como transparente. Y más larga de atrás. Está bonita, esta costó $7 en talla chica. Esta también la compré en Aero. Este color me gusta. Es así. Igual de la espalda. Está como más flojita, como transparente también. De ahora, ya saben que soy adicta. Bueno, no adicta. Siempre que voy a Guess. Me encanta todo lo que ven Guess, así es que no me podía resistir. Guess. Ni las he desempacado. Me encanta el olor que le ponen a la ropa. Compré esta rayadita. Está con unos jeans, queda súper bien. Súper cómoda. Y costó $22.99 en talla chica. También esta otra, color negro, muy bonita. Y esta la misma, yo soy de las que me gusta una y la compro en todos los colores. Y esta en rosita, está muy bonita. También compré estas dos que me gustaron en Ross. No sé, se me hicieron como raras, como bonitas. Es esta. Y la parte de atrás está así. Es como gris con amarillo. Y costó $8.99 en Ross. Esta misma en tono rosa con negro. Al mismo precio. Y esta fueron todas mis compras de ropa. De accesorios compré este en Agassi, que es color coral. Ya lo han visto en color menta, pero lo vi en este color y dije, lo tengo que comprar. Me encantan los búhos. Me costó $6.60. Compré estos tres aretes de cruces, que costaron $1.80. Este negro, dorado y plateado. $6.80 en Forever.
Compré este que ya viene el 4 de julio. Y compré este de la banderita. Muy bonito. Está a $2.80. Y fue todo lo que compré. Sí. Bueno, nada más se encargué por internet. Una nueva case. No sé cómo decirlo, carátula. Nueva funda para mi iPhone. Está bonita. Bueno, a mí me gustó. Y viene súper protegido porque esta ni siquiera es la verdadera pantalla del celular. No, trae otro extra. Entonces se me hace súper bien. Eso fue todo lo que compré, chicas. Espero y les guste. Hice otras más compras que espero que mañana me lleguen. Pero también son para el celular. He comprado muchas fundas, cases para mi celular. Y mañana me van a llegar con otros accesorios de Charlotte Russe. Eso es todo lo que he comprado, chicas. Gracias por sus comentarios, suscripciones y todos por sus manitas arriba. Gracias. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Síganme en Instagram, Facebook. Bye.